estamos, amigos, viviendo en una sociedad muy, 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 muy violenta, amigos. Muy violenta. Yo creo que no estoy contando nada nuevo, no estoy descubriendo la rueda. Estamos viviendo en una sociedad muy violenta. Lo que pasó hoy día en el colegio de Puente Alto no se puede repetir. ¿Cómo es posible que un alumno vaya a apuñalar a un profesor? Independiente de las opiniones que uno tenga de los profesores que adoctrinan a los niños, algunos, que algunos son irresponsables, uno no puede apuñalar a nadie, solo si es en defensa propia. Y la ley tampoco lo permite. La ley tampoco lo permite. En defensa propia, si te ves acorralado, tal vez. Tiene que ser algo muy justificado. Y si es que, ojo, con asterisco, si es que. Pero uno no puede llegar a apuñalar a un profesor, un alumno no puede llegar a apuñalar a un profesor. Y eso habla de que estamos viviendo en una sociedad muy violenta, muchísimo. Muchísimo. Y en nuestros tiempos no era así. En nuestros tiempos se respetaba la autoridad. Y esto, ¿saben por qué? Porque durante los últimos 15 años en Chile, o tal vez un poquito más, a los niños se les empezó a tratar con guantes. No se les podía decir nada al niñito porque se ofendía, porque se ponía a llorar, porque se traumaba, porque esto otro. Y hoy día los cabros y la sociedad en general se creen con puros derechos y cero obligaciones. Y si no te gusta, y si me dicen algo que no me gusta, te apuñalo. Eso es porque la sociedad se volvió blanda, se volvió complaciente. Empezaron a decirle a los niños que lo importante no era ganar, sino que lo importante era competir. Le empezaron a dar trofeos a los niños por participar. A los niños no se les podía retar porque se traumaban. No se les podía decir esto porque se traumaban. No le diga al niño nada, se traumaban. ¿Y qué pasó? Que transformamos a personas débiles. Porque el que acuchilla no es alguien firme, es alguien débil. Alguien que no tiene capacidad, no tiene tolerancia a la frustración. Entonces, como no tiene tolerancia a la frustración, va y ¡pum! Y es pésimo, y eso no se puede hacer. Da lo mismo el color político, la clase política, la nacionalidad. Uno no puede andar apuñalando a alguien en la calle. Tolerancia a la frustración, eso es lo que le falta a esta sociedad. Y eso es porque además los que están en el poder han dado señales claras de anarquía. Le dicen a la gente, vamos a indultar a alguien que dejó la escoba en Chile. Entonces los niños saben que no les va a pasar nada. Además de lo que yo les dije, que los papás se pusieron muy complacientes por años. Falta mano dura. Y con mano dura no quiero que hagan caricatura. No me refiero a golpear, ni a encerrar una semana en la pieza sin comida ni agua. No, mano dura es decir las cosas como son. Decirle, usted tiene responsabilidades y se porta bien, y si no va a tener consecuencias. No pegarle a los niños, pero hablarles fuerte con carácter, no con garabatos. Pero los papás que están viendo esto tienen que ser duros, duros con amor. No tienen que ser tiranos, no tienen que ser violentos, pero tienen que ser duros. Premiar cuando corresponda, felicitar cuando corresponda, felicitar cuando un niño hace algo bueno, y también decirle, oye, la embarraste, te equivocaste. Pero estamos viendo una sociedad muy, muy violenta. Y estos niños van a ser los próximos representantes de nuestro país en todos los ámbitos. En la oficina, en el deporte, en la política. Mala cosa. Saludos, que estén bien.